Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Os voy a traer un nuevo vídeo con las novedades del banner. El banner este de clubes nuevo que ya se conoce, que bueno, ayer hubo un montón de gente que hizo vídeos tal, pero se han sacado los steps. No sé si alguien habrá puesto los steps y tal, no lo sé. Y también os voy a mostrar esas novedades y tal y hacer un poco comentarios porque sinceramente es de las mayores bromas que ha hecho que pues este banner, os vais a reír. Yo cuando lo he visto dije, es que no puede ser, tío. No puede ser que cada vez que hagan estas cosas nos las sigan intentando colar una y otra vez. Entonces, os voy a ir mostrando las cositas. Bueno, he sacado las leaks del Petronic, os dejaré en la descripción su link, que es bastante crack, sube bastante bien las cosas y tal. Y vamos a empezar con el monólogo. Primero, la intro. La intro del monólogo este que la, pues bueno, tenemos a tres jugadores nuevos de clubes. Müller rojo, del Stuttgart. Santana es azul, o sea, verde, perdón, del Valencia. Y luego Akai no es de la Sampdoria, es de un equipo de este de la Serie C que juega ahí de Liguria o algo así. Entonces aquí teníamos a Müller, rojo, este sería Kai, azul, y Santana del Valencia, verde. Entonces este sería el step, vamos a mirar las cositas, empezamos. Este sería pues la probabilidad del step, primero es un 3%, ok, not bad. SSR 0,42 Santana, 0,42 Akai y 0,42 Müller. Buenas probabilidades, ¿no? Las de siempre en todos los banners de este tipo, pues como si fuese una probabilidad de Dreamfest. Luego viene con otros tres aumentados que son Cha, Gentil y Rivaul. Estos serían los seis jugadores que van a formar nuestra historia del monólogo. Entonces, para empezar, pues ya vemos, ¿no? Es un banner que no está mal. O sea, es verdad que es un 3% SSR, pero sabemos que tiene steps. Sabemos que tiene una probabilidad, pues no es un 0,33, sino un 0,42. Son seis jugadores, todos de clubes, tal. Bueno, luego Gentile, pues Gentile se puede salvar en un team de clubs, pilla bastante buenos stats, lo he visto. Rivaul es horrible, o sea, Rivaul, nada. Y Cha, si tienes el tiro carro blindado ex, es una bestia. O sea, el primer tiro es que no lo para nadie. Luego, Müller habrá que verlo, Akai habrá que verlo y Santana habrá que verlo. ¿Qué traen para empezar? Santana, pues trae jugadores no japoneses más 15%, como hemos dicho es verde. Y viene con el Tornado Arrow Sky Windshot, que no es el mejor tiro de Santana, pero no está mal. Luego Akai, super cohesión de clubes, ya sabéis, más 16 a todos los jugadores de club, hasta 8 más. Y tiene la entrada peligrosa, que es una técnica que bueno, ya he tenido hasta ahora. Y luego Müller, team skill, pues super cohesión de clubes. Y la técnica especial es el martillo doble, que realmente no es un puño muy bueno, pero bueno, habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo a ver qué tal está. Igual luego es de bloqueaje, es que no lo sabemos, tío. Y necesita hacerle y le hace falta el bloqueaje molino, es que no lo sabemos. Entonces, estos serían los tres que vienen. Y luego, pues bueno, el Cha, el Gentile y el Rival. Esto es la probabilidad de el banner. O sea, la pool del banner, la probabilidad del banner tal. Que por ahora, bueno, por ahora, bueno. Bueno, se me olvidó destacar también que sabemos que es un banner de 8 steps. 8 steps, pues bueno, si hasta uno de 6 de normal eran 270 dream balls, 8 significa que sea 370. O sea, que no es un banner, es más de lo que ahorrarías en todo el mes con las Dream Bombs. O sea, quiere decir que es un banner, es un banner gordo, es un banner gordo. Step 3, vamos a empezar con el step 3. Hay un 50% de probabilidades de que te toque un SSR. Entonces, el rate up de los players es un 7%. 7%, aquí lo tenemos. Si sumas todo, pues mira, vamos a mirar. Antes era un 0,42 por 6 dividido entre 5, que era un, perdón, madre mía, entre 3 era. Era un 0,42 por 6 dividido entre 3. Que eso nos daba un 84% de que nos tocase uno de los jugadores. O sea, cada vez que te saliese un jugador SSR, el 84% de las veces iba a ser uno de esos 6. Ahora, ¿qué tenemos? Un 7% por 6 es un 42%. O sea, es que es una broma. O sea, cuando tienes la probabilidad de tener un 50%, te cambian la probabilidad de que te salga uno de los jugadores de 84 a 42, o sea, multiplicarlo, 7 por 6, 42, es un 42%. Eso siendo un 50% de probabilidad, o sea, no significa que te vaya a salir el jugador sí o sí. Ya para empezar, este sería el step 3, 50%. Step 4, el step 4 es un 100% de probabilidades de que nos salga, madre mía, perdón, es un 100% de probabilidades de que nos salga un jugador, o sea, es un SSR garantizado básicamente, no tiene por qué ser uno de clubes ni nada de eso, sino es un SSR garantizado, 14% cada uno. Por 6 nos da un 84%. Aquí sí es un 84% de probabilidades. Aquí sí que está bien, realmente. Te puede tocar, pues eso. Uno de los jugadores tal, etc. Pues bueno, aquí sí que se cumplen. Este sería el step 4, ¿eh? Así tal cual.
Este es el step, el 6, que es un 100% de probabilidades de que te salga un jugador de clubes. Aquí ya estaríamos en las 270 Dream Balls si el primer step es 30 y el segundo 40 y los demás son 50. O sea, quiero decir que no sabemos cómo va a ser, igual la primera es gratis, no lo sé. Entonces, este sería, ya lo siento que sea tan pequeño, pero como era un archivo PNG no me deja aumentarlo más. Es 27 jugadores ahí, 100%, 27. Los aumentados tienen un 6%, 6,6. Así que la probabilidad de que uno de los aumentados es un 40%. Que si lo comparas con el 84 es poco. ¿Y qué tenemos? Por los 6 aumentados, aparte tendríamos al Santana de clubes, luego el Gentile también de clubes, el Aoi, el otro Gentile, el Gino en su salsa, Saobasa, tendríamos el Santana, el Ribaul malo, el Margus azul, Roberto, Hernández, luego Sneijder, Levin y Karch. A partir de Hernández, de Gino, la verdad es que los jugadores que hay no están malos. O sea, son el Kaiser, que en clubes es muy bueno, Levin en clubes es muy bueno, Karch es muy bueno, Roberto es bueno, Genzo es bueno, los del Barça son buenos, y luego estaría Genzo 001, que tiene 001 de probabilidad. Pues hombre, este sería el último step, que los demás tienen un 3%, los primeros tienen un 40% y luego los demás pues se reparten el 3%. Este sería el step número 6. O sea, aquí ya tendríamos 270 Dream Balls, pensar. Es bastante. Pero agarraos a la silla, falta la mejor parte. Último step es uno de los nuevos garantizado. ¿Y quiénes están en la pool? Sí, en la pool no están solo los tres nuevos, sino que están además el Chav, el Gentile y el Ribaul. Es la mayor broma que he visto jamás. O sea, es una coña. Es una coña muy mala, de muy mal gusto. O sea, no puede ser que vayas a lanzar 370 Dream Balls. Pensar que estamos en el step 8, ¿eh? No estamos en, buah, es el step 3. No, no, no. Es el step 8 y te meten a estos tres tíos. Que hombre, que el Cha yo le puedo decir que es salvable. Pero Ribaul, por ejemplo, es que imagínate que lanzas 370 Dream Balls, 8 steps, no te ha tocado ni uno de clubes, has estado comiendo caldo. Te ha tocado, pues eso. En el step asegurado, pues Morraya, step asegurado Morraya, tal, etc. Llegas al número 6. También otro de clubes, el Santana este de clubes. Y llegas al último step y Ribaul. O sea, es que es una broma. A mí, sinceramente, me parece que es que no puede ser que hagan eso, tío. No puede ser que te metan unos jugadores nuevos y te enchufen tres de hace un año, porque estos son de Halloween. O sea, son los del año pasado de Halloween, básicamente. El Chansey no se, ah, salió, el Chansey salió más tarde con el Levin y con el Sneijder, pero el Gentile y el Ribaul son de los de Halloween. Y es una broma. O sea, yo cuando lo vi dije, no puede ser. Aquí está el chiste. Este es el chiste más gordo de todos. Yo la verdad es que ya al final es que hasta te cansa un poco, como siempre te intentan estar buscando ahí una y otra vez la trampa y la trampa y la trampa de, mira, aquí ahora te metemos en el último step. Es que, ¿qué más les daba dejar solo los tres nuevos en el último step, tío? O sea, ¿qué más te daba, tío? Son 370 Dream Balls. Todo el mundo habrá echado en el Dreamfest buscando al Pierre, que encima luego claváis esto en el banner este de clubes después justo del Dreamfest. A mala fe también. Y ponéis esto en el último step. Sinceramente, es que no. Yo, por lo menos, yo cuando lo vi dije, no. Es una broma. Les puse en el Discord un feedback de diciéndoles que es que no puede ser que cuando metas un banner nuevo de tres jugadores nuevos en el último step, o por lo menos durante la pool, te importa poco porque tienen un 0,42, que realmente es el step. O sea, quiere decir que es la probabilidad que tienen. No, realmente es la probabilidad que tienen los nuevos jugadores en los nuevos banners. Es un 0,42 lo de los Dreams. Que, hombre, obviamente siempre decimos que se pueda mejorar, por supuesto. Pero es la probabilidad normal que suelen tener. Pero en el último step, que es el SSR garantizado, 370 Dream Balls, 8 steps, te enchufes a estos tres con los otros nuevos. Venga, hombre, por favor, o sea, vete a tu casa, tío. Es una broma de mal gusto, realmente. ¿Y qué más? Bueno, os voy a poner la info que queda, que son como las técnicas y eso. Pues aquí tendríamos la técnica de Santana. Santana, máximo momentum, en S99 alcanza 475 de momentum, que no está mal. Realmente, 95% de gol, no es 100%. El tackle de Akai, que tiene 450 de momento, que tampoco está tan mal, falta 7%, que no es bastante realmente. Y el martillo doble de Müller, que máximo momento es 440, es flojo. O sea, el martillo de Müller realmente es flojo. Es flojo, necesitaría otra técnica de puño, alguna cosita más. Y luego tenemos alguna cosa más, porque se iba a venir otro banner especial, aparte del banner Latin, va a venir otro banner especial, que es este banner que es como de ensueño. Es básicamente un banner de ensueño, como los que hemos tenido, ¿no? Que están como todos los SSRs en la pool, que tiene 6 steps. Los steps 1, 2, 5 y 6 te dan un SSR garantizado, pero bueno, hay tantos jugadores, 182, que te salga el que quieres, es difícil. En el step 3 te garantizan uno de autointercepción u autobloqueo, que son como unos 12 jugadores. Habrá que ver los cuáles son realmente, porque es que te pueden meter, yo qué sé, te enchufan el... El. Mira, aquí los estoy viendo. Son. O sea, mira los jugadores que son, ¿eh? De auto-inter, auto-intercepción. Son el Bunak rojo del principio.
El Yito de secundaria. Naturaleza verde de la autointercepción. Victorino rojo de la autointercepción. El Karts verde del autobloqueo. Casa grande del autobloqueo. Robson rojo del autobloqueo, el nuevo. Alberto autobloqueo. Levin autointer. Izawa autointer. Y el Sigaw ese del autointer. Pero es que es una broma realmente. Luego también tendríamos el Vanes latino, que no van a venir ni Santana azul ni Leo aumentados. O sea, también otra broma de Club. Y faltan algunas cosillas. Aquí tendríamos pues el Akai, el Santana y el Müller. Y un par de cosillas más que hay por ahí. Esta es la pasiva que tienen Akai y Santana. Akai tiene más 20 y Santana tiene más 15. ¿Cómo es la pasiva? Más 20% de stats cuando pierdes el duelo. O sea, para el siguiente comando. O sea, el siguiente comando que tú elijas se va a meter un más 20. No está mal, o sea, realmente es una pasiva bastante buena. Si Akai pierde duelos, se va a ir metiéndose más 20. Y el de Santana yo decía, uff, es que el de Santana es un más 15, decía. Bueno, sé, yo qué sé, pues se la pasas, estás en una posición difícil, pierdes duelo, en plan tirando en blanco así, gastas energía en defensa tal, y el siguiente duelo te metes más 15. No hace falta que lo usen solo así, si realmente cuando te hacen la cochina, si te buscan hacer mítico pase largo desde atrás con el defensa, que te buscan al delantero, Santana perdería el duelo, ¿no? Porque te hacen el pase y para el siguiente estaría con un más 15. O sea, realmente si lo piensas es una pasiva que puede ser bastante interesante. Madre mía, vaya gallo, puede ser bastante interesante. Para Kai no lo veo tanto, porque claro, bueno, hombre, si pierdes el duelo el siguiente pues se va a meter más 15, va a ser más difícil pasarle. Pero para Santana sí que es bastante situacional de mítico que te hacen un pase por ahí y te la pasan. Me han dicho, han enseñado un vídeo en el que con un pase blanco, si te hacen un pase por encima al echar a intercepción se mete un más 15 y ahí le quitarías la pasiva. Pero hombre, no está para jugársela realmente. Así que esto serían un poco, pues un poco las cosillas que os iba a comentar, que a mí la verdad es que me parece un poco broma. Me ha parecido a mí lo del banner realmente, o sea, es una broma de mal gusto. Y luego han confirmado la fecha del aniversario realmente, que será el 3 de junio, así que ir ahorrando para entonces, chavales. Así que nada, bien, muchas gracias por los vídeos como siempre, sabéis que es un placer y hasta la próxima, nos vemos, un abrazo, adiós.